Buenos días. Vamos a proseguir con la mesa redonda. Bueno, mesa redonda es un decir. Con este panel, digamos, de expertos en el tema de la Big Data y la administración pública. Básicamente, yo querría, antes de introducir, aparte de lo interesante que ha estado la charla que ha hecho Nuria en el tema de la movilidad y los proyectos estos en el tema del Big Data, yo querría explicar dos casos muy breves para introducir el tema. Primero es el tema muchos de los alumnos que tengo aquí ya los han visto en clase, la explicación de, por ejemplo, el Big Data aplicado en un alumno de máster, está haciendo un proyecto, un trabajo de fin de máster, sobre los accidentes que ocurren en Barcelona durante un periodo de tiempo desde el 2011 hasta el 2014, viendo un poquitín el dibujo de las zonas que son más conflictivas, ¿no? Esto es interesante, sobre todo para la administración pública, para ver qué tipo de acciones se pueden tomar en cada una de estas zonas, ¿no? Es interesante observar que bueno, esto es una actividad que se realiza y la Guardia Urbana, por un lado, y los datos que se recogen por otro tipo de medios, y básicamente dan un dibujo de lo que es la ciudad y la zona, por ejemplo, Diagonal, esta es la zona más conflictiva de Barcelona, en el sentido de que la zona central, pues los accidentes que ocurren allá continuamente, ¿no? También se puntúan, digamos, desgraciadamente, los fallecimientos que hay en la ciudad. Esto es una actividad que se realiza, digamos, la propia administración pública y, por tanto, de alguna manera es una manera que tiene la administración pública para mejorar las actividades de las personas que viven en la ciudad, ¿no? Esto, por un lado. Otro proyecto parecido también es el tema del bicing, que se está haciendo, entonces, de dónde se dejan las bicicletas, dónde se pueden recoger las bicicletas y se analizan qué zonas quedan sin bicicletas en días determinados de la semana, ¿no? Por lo tanto, son proyectos que ya no van tan ligados al tema de la movilidad, pero sí que son proyectos de administración pública y que van muy por la línea esta que estamos diciendo de las actividades estas, ¿no? Lo que siempre me preocupa, y esto sí que lo he comentado muchas veces, es la monetización de este tipo de proyectos. Es decir, está claro que para el bienestar de las personas es importante y es interesante tener todo este tipo de actividad, pero ¿cómo de alguna manera se mejora la actividad o se monetiza estos proyectos que tenemos a nivel de la ciudad, ¿no? Y esto quizá, no sé si nos lo pueden explicar los ponentes, tenemos para explicar todo este tema de las actividades de la administración pública, cuatro ponentes de mucha categoría, yo diría. Primero tenemos a Carlos Agustí Hernández, director de Innovación y Cualidad Democrática de la Generalitat de Cataluña, ha trabajado en temas de transparencia, que conoceréis mucho el tema este. Después tenemos a Elena Ramaldiño, que es directora del Business Analytics Research Group y profesora también de aquí, de la UPF. Ricardo de la Vega, que es en la punta, es cap de càlcul y aplicacions del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, del CSUC. Y por último tenemos a Juan Carlos Batalla Edo, responsable de Administración Electrónica de Sant Cugat del Vallès. Bien, yo tendría tres preguntas para ir respondiendo, digamos, los ponentes. Tienen un tiempo muy limitado porque el tiempo que tenemos es muy corto. 4 minutos para responder cada uno, pero serían a modo de 3 preguntas, digamos, un poco en esto, ¿no? Hablando de 3 temas diferentes. Primero, la primera pregunta sería, después de cómo están trabajando o qué actividades están realizando cada una de las administraciones que ellos están liderando, ¿no? De alguna manera, esta sería la primera pregunta. Yo no sé si seguir un poco el orden este que hemos dicho, Carlos Agustí, ¿cómo está, digamos, en el tema este que estamos, si estáis trabajando activamente, qué proyectos estáis haciendo, etcétera? Bien, de entrada citar la complejidad del tratamiento del Big Data en la administración pública. O sea, en la administración pública, como mínimo en la que yo estoy, en el gobierno catalán, no hay un director general de Big Data o un responsable o un conseller de Big Data. Big Data es totalmente transversal y con múltiples utilidades en todos los departamentos y direcciones. Por lo tanto, se está trabajando en muchos ámbitos y nadie sabe exactamente en todo el gobierno en qué ámbitos se está trabajando. Centrándome en mis ámbitos de competencia, yo creo que el Big Data es una gran oportunidad para la administración pública relacionado con la crisis de la política, relacionado con la desafección que hay de la ciudadanía con las instituciones, con los políticos, con los gobiernos, con la política. ¿Qué oportunidad es esta? Pues los datos.
la opinión, las múltiples opiniones que vierten los ciudadanos, especialmente en las redes sociales, pero no solo en las redes sociales, que nos permiten, tratando estos datos, ver qué se piensa sobre la gestión de un tema concreto o sobre la gestión global y poder así dar soluciones. Por lo tanto, entrando más en la pregunta, ¿no? Y luego entiendo que podremos desarrollar más nuestra exposición, nosotros estamos tratando, por un lado, la escucha activa de redes sociales, por aquí al público hay alguna persona que nos ha ayudado, para ver exactamente esto. ¿Qué piensan sobre un proyecto concreto? ¿Qué están pensando en cada momento los ciudadanos? Evidentemente, es de múltiple ayuda. Pero no solo para eso, sino como canal reconocido de participación ciudadana. Por supuesto, las redes sociales son un canal de expresión y participación ciudadana. Por lo tanto, como tal, el Big Data potencialmente lo es. Por otro lado, lo dejaría para una respuesta posterior, nos ayuda a mejorar la gestión en muchos de nuestros ámbitos. Bien, o sea, de hecho estáis trabajando en proyectos, digamos, de redes sociales para ver lo que piensa la ciudadanía de Tel. En lo que es mi ámbito, sí. Vale. En lo que es mi ámbito, sí, y alguno de mejora de gestión en algún aspecto. Pero como decía, ¿no? La complejidad es inmensa, la administración es inmensa y seguro que se está trabajando con Big Data, lo sé, vaya, se está trabajando con Big Data en muchos otros ámbitos, el sanitario, el de políticas territoriales, etcétera. Como decía, no hay, yo no soy director general de Big Data, sino de calidad democrática. De Open Data sí, pero de Big Data no. Entonces es muy complejo analizar toda la administración, todo lo que está haciendo, por suerte. Perfecto. Elena, desde tu ámbito universitario. Muchas gracias por la invitación, doctor Miguel Olivé, y por el departamento de TIC. Es siempre un placer trabajar con vosotros. Como ha dicho el profesor Carles Martín, yo soy directora del Business Analytics Research Group, que es un grupo de investigación que trabaja en analytics, pero dentro de analytics trabaja más lo que llama prescriptive, no tanto el descriptive o el predictive, pero el prescriptive, prescribir una solución una vez analizado los datos. Digamos que esta es la última frontera del Big Data en analytics, es cuando ya somos capaces de decir lo que tenéis que hacer en el futuro, ¿eh? Un poco peligroso esto. Pero bueno, nosotros trabajamos con los datos, para nosotros son fundamentales. El input que necesitamos es los datos y la calidad de ese input es lo que va a afectar después a hacer una buena recomendación, un buen prescriptive, ¿no? Y muchas veces tenemos que pasar de big data a small data, porque con big data muchas veces no podemos hacer mucho y tenemos que hacer ese paso, que no es un paso nada trivial, es complicadísimo y que tenemos que realmente conseguir sacar valor de estos datos para poder hacer una prescripción, una recomendación. Entonces, los modelos, los métodos, la investigación que se hace es todo para mejorar estos modelos que en el pasado estaban centrados en datos muy estructurados, casi siempre numéricos, muy organizados y muy pequeños. Y además la respuesta no era online, la respuesta podíamos tardar 3 horas al ordenador a pensar qué respuesta nos da. Ahora necesitamos una respuesta inmediata. Y para no alargarme más en temas de investigación, pues voy a dar 2 ejemplos muy claros de qué estamos trabajando. Uno de ellos es algo que trabajamos mucho en logística y transporte, que es las cargas y descargas de las mercancías en una ciudad. Como sabéis, Barcelona pasó de sustituir el disco horario, un papelito que ponían en los camiones, seguro no sé si lo habéis visto, por una app, ¿no? Y esta era la gran noticia, que de aquí pensar que en Barcelona hay 45.000 cargas y descargas al día. Al día. Y esto era la gran noticia. Este es un paso importantísimo. Pero ahora podéis imaginar la generación de datos que se puede obtener de estas apps. Podéis imaginar lo que podemos hacer con el Prescriptive Analytics a través de estos datos, recomendar horarios de cargas y descargas, organizar las cargas y descargas, hacer algo que estamos trabajando mucho que se llama Collaborative Transportation, colaborar. Tengo 2 camiones que van a 2 tiendas que están al lado una de la otra, pues a lo mejor puedo mandar uno. Colaborando, ahorro dinero, soy más eficiente y además mucho mejor para el medio ambiente. Por eso con esos datos se puede reorganizar toda la distribución de cargas y descargas, optimizando aquí de forma matemática, no mejorando, que a veces confundimos mejorar con optimizar, toda la carga y descarga de una ciudad. No solo la app es fácil y es bonito y salen las noticias, posiblemente más que la optimización, pero el otro puede ver un paso más allá de realmente hacer mejor la vida de la gente que tiene que cargar y descargar, que es complicado, y también de todos los vecinos que no tienen camiones constantemente estacionados delante de sus casas.
El otro ejemplo, y tiene un poco que ver con lo que ha dicho Nuria Oliver, es en el transporte público. Cuando yo empecé a trabajar en transporte público, teníamos los becarios, los famosos becarios, que recogían información en los buses. ¿Dónde va usted? ¿Dónde ha entrado? ¿Qué trayecto va a hacer? Bueno, ahora tenemos los móviles. Podemos saber de una forma anónima, obviamente, saber cuál es el trayecto que esa persona ha hecho. Y podemos hasta actuar de forma online. Si vemos que empieza a haber un desplazamiento grande de personas, podemos rápidamente reoptimizar toda la red y desviar buses para esas líneas. Diseñar cuáles son las líneas, cuáles son las mejores líneas. En mi barrio, yo vivo aquí muy cerca, cuando reestructuraron todo el transporte público de Barcelona, introdujeron los H, los B y todos estos, quitaron un bus que iba directo a Plaza Cataluña. Durante un año todos los vecinos protestamos, porque claro, Plaza Cataluña es el nodo central, porque de ahí vas a todos los sitios. Al final de un año nos han tenido que cambiar el trayecto del bus y poner a Plaza Cataluña. Esto se podría haber sabido antes si hubieses hecho un análisis de los datos de los móviles. Todos vamos los móviles conectados dentro del bus, ¿no? Hasta podemos pedir que nos hagan una lectura anónima para poder estudiar el mejor bus. ¿Y por qué tenemos que ir todos a Plaza Cataluña? ¿Es realmente necesario irnos todos a Plaza Cataluña o es porque es un nodo central? A lo mejor si estudio los trayectos, puedo decidir que al final más de la mitad no tiene que ir a Plaza Cataluña. Y de eso se trata la prescriptive analytics, de realmente hacer recomendaciones, más allá de dar información, más allá de proyectar interfaces muy bonitos de mapas que nos ayudan muchísimo, que digamos que es necesario para lo que hacemos nosotros, es la fase previa al prescriptive analytics, pero es una área que están trabajando muy poco, ¿eh? De realmente cocinar bien los datos para extraer mucho valor de esos datos. Elena, gracias. A ver, desde el consorcio universitario, que tenéis una cantidad de universidades y una cantidad de datos, ¿cómo lo hacéis vosotros y qué proyectos tenéis en la actualidad? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Nosotros en el consorcio lo que tenemos es, bueno, nuestro ADN es, digamos, cooperar entre las diferentes universidades y con la Generalitat de Cataluña. Entonces, lo que tenemos son servicios de, sobre todo, de infraestructura y también de otro tipo para las universidades. Tenemos muchos servicios, pero los que más aplicarían a lo que sería el Big Data en la temática de hoy, me centraría en tres áreas. Una es más que nada más aspectos de infraestructura, que todo eso iría mucho antes de lo que ha explicado nuestra compañera. Por ejemplo, ahora lo que tenemos es muchos servicios ya desarrollados de lo que sería infraestructura en la nube, y ahora queremos ir un paso más allá y aplicar, digamos, poner una capa de middleware en medio para facilitar lo que serían todos este tipo de análisis. Todas las capas estas de middleware que se hablan de Hadoop as a Service y todo este tipo de herramientas tecnológicas que son necesarias para después poder hacer todos estos análisis predictivos y esta gestión de datos, pues es el camino hacia el que estamos yendo. Tenemos algún ya proyecto piloto en el cual estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos a través de un proyecto europeo de la Universidad de Barcelona, que están trabajando con datos de un satélite Gaia, que están haciendo un mapa 3D, por ejemplo, de lo que sería toda la Vía Láctea. Pues todos estos datos vienen a la Tierra, se gestionan, se preprocesan, hacen toda una serie de procesos y después se ofrecen en Open Data para que se hagan estudios posteriores. Pues nosotros estamos gestionando un pequeño clúster y trabajamos con la Universidad de Barcelona, pues, para poder analizar pruebas y ver exactamente qué se puede hacer con todos esos datos. Esta sería una línea. Otra línea es, tradicionalmente, nosotros hace 25 años que estamos en el mundo del HPC, de la supercomputación, ¿de acuerdo? No es exactamente Big Data, son tecnologías diferentes. Antes el HPC está más enfocado a lo que sería el cálculo y en el Big Data está más enfocado hacia los datos, pero muchas cosas, hay muchos paralelismos entre ambos mundos, ¿de acuerdo? Hay las nuevas tecnologías que se llaman HPDA, que sería High Performance Data Analysis, ¿de acuerdo? Que nos llevan un poco en ese sentido. Ahí también estamos explorando mucho posibilidades para poder aprovechar todo nuestro know-how del otro terreno del HPC. Y una última línea que también quería comentar es que también tenemos muchos proyectos relacionados con los outputs científicos de las universidades. Tradicionalmente tenemos mucha tradición de repositorios digitales, de trabajar con los outputs, con los papers, con las tesis, con gestionar todo este tipo de datos. Ahora vamos ya un paso más allá, es decir, a trabajar con lo que serían los propios datos en crudo, los raw data, y cómo gestionamos esto con todas las universidades, si puede ser de manera cooperativa, todos estos posibles datos que después ya vemos que, como en la ponencia anterior, con cualquier tipo de datos se pueden realizar estudios fantásticos, ¿de acuerdo? Un poco esas serían las líneas en las que estamos nosotros trabajando. Muy bien, muchísimas gracias. Y Juan Carlos, desde el Ayuntamiento de Sant Cugat, ¿qué estáis haciendo? ¿Proyectos que estáis haciendo también un poco en tema de Big Data?
Hola, buen día, buenos días. Bueno, agradecer también la invitación, que como ayuntamiento mediano y creo que inquieto, pues podamos exponer un poquito desde el punto de vista práctico qué hacemos con la oleada que está viniendo de Big Data. Información tenemos mucha, custodiada en el ayuntamiento, que es información del ciudadano, pero servicios aún pocos. Entonces sí que intentamos hacer alguna iniciativa a este respecto. Hay una frase que es relativa al Open Data, pero que a mí me gusta citar porque expone el espíritu del Open Data, que dice que lo mejor que se puede hacer con tus datos lo pensará alguien de fuera. Y creo que es una buena frase esta y que refleja el espíritu de que tiene que ser una administración pública. En este sentido, por ejemplo, iniciativas que hemos hecho en el ayuntamiento, pues en el mes de abril montamos un datatón, una concentración en 24 horas de emprendedores y de gente inquieta, donde les dijimos, mira, tenemos aquí los datos relativos a la recogida de basuras del ayuntamiento, que creo que es un sistema de verdad bastante sofisticado. Son datos que sensorizan los contenedores, el nivel, los que lo posicionan, guardamos traza de los niveles también de las papeleras, los camiones están permanentemente geolocalizados, y esto durante 4 años. Y lo tenemos ahí, que nos sirve para nuestra gestión, pero pensamos que se puede hacer algo. Y el reto era, bueno, tenemos estos datos, ¿qué hacéis? Pues salieron ideas no tan peregrinas, salieron proyectos que optimizaban las rutas de los camiones en función del nivel de los contenedores. Salió una que al conductor de San Cugat le indicaba dónde estaba en ese momento el camión, porque con que son calles de un carril, pues lo bloquea para que pueda ir por otras partes. Bueno, es un ejemplo que para mí ilustra de los datos que tenemos nosotros, pues qué se va a hacer con ellos. Otro ejemplo es que tenemos, como os decía, mucha información. Tenemos padrones de población, padrones de comercios, tributarios, etc. Y estamos pensando en cómo cruzarlo con fuentes de datos externas. Por ejemplo, estamos hablando con entidades bancarias de tarjetas de crédito para que nos puedan suministrar las operaciones hechas con tarjeta de crédito en el municipio, las operaciones reales. Cada vez que pagamos con una tarjeta de crédito, la información que hay ahí es inmensa. Sabemos quién es, sabemos su edad, su sexo, su procedencia. Sabemos la tienda, el nombre del establecimiento y por ayuntamiento sabemos también dónde está. Al final podemos ofrecer un mapa en tiempo real y es un mapa que no es ni muestreado, ni estimado, ni supuesto, donde se puede ver la actividad económica real en el ayuntamiento. Alguien que quiera poner una tienda de zapatos filtra el mapa por tiendas de zapatos y ve la actividad en invierno, en verano, cuando llueve, fin de semana, etcétera, como gas de utilidad. Y por último, en esta primera parte, participamos en un proyecto europeo liderado por Alemania que consistía en inventar un cajón tipo Google, ¿vale? O sea, un cajón pues, único, donde en lenguaje natural se pudiesen formular preguntas relativas a la promoción económica del territorio, ¿vale? O sea, por ejemplo, ¿cuál es el mejor sitio donde pueda poner un despacho de abogados? ¿Cuánto tiempo tarda en aparcar un trabajador en tal territorio? O sea, cualquier pregunta relativa a promoción económica. Los socios propusimos cantidades ingentes de Open Data para este proyecto. Lamentablemente no prosperó. O sea, aprobamos todos los apartados, pero la competencia es dura y no quedamos los primeros. Bien, muchísimas gracias. Hemos visto un poco el panorama de que tenemos aquí. El tema del Big Data entendemos que es una cosa muy novedosa. Y la pregunta que quizá hay para muchos estudiantes de aquí que también les estarían interesados, ¿de qué manera, trabajáis con el tema este de Big Data? Primero, por ejemplo, ¿existe el CHIC Big Data Manager, por ejemplo? Sería una pregunta que se podría plantear. Si este responsable de Big Data reporta a alguien o cómo se puede trabajar con esta persona. Si creéis que las universidades deben o están preparadas o deberían preparar el tema este de los responsables de Big Data de alguna manera u otra. Y también, no sé, como se recogen los datos ya también es una cosa que también es complicada, ¿no? Pero de alguna manera todo este tipo de cosas alrededor de la formación y sobre todo por los propios estudiantes, es decir, a ver, quizá vale la pena en este momento especializarse de alguna cosa concreta en temas de Big Data específicamente, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bien. Yo creo que, como comentabas, el Big Data es muy nuevo todavía y todavía el impacto sobre las organizaciones, sobre todo grandes organizaciones, se está trabajando y no se ha producido. Dicho al revés, las grandes organizaciones, administraciones en este caso, no están todavía organizadas para todo el potencial que tiene el Big Data.
el Big Data, como decía, tremendamente transversal. Cada departamento de una gran administración tiene sus intereses y sus proyectos de Big Data. Por lo tanto, en nuestro caso no hay un Chief Big Data Manager. No está centralizado, ¿eh? Tanto hay diferentes experiencias que podemos ir compartiendo, pero no está centralizado. Y combinamos dos tipos de trabajo. Hay unidades especializadas que sí, por ellas mismas, se encargan de recoger los datos, analizarlos y dar respuestas, ¿eh? Unidades especializadas, por ejemplo, relacionadas con temas como, ejemplo, movilidad. Salían antes ejemplos sobre autobuses concretos, pero la movilidad da muchísimo, muchísimo de sí, tanto de personas como de vehículos. Las unidades que controlan toda la red informática, no solo ya del gobierno, sino del país, son unidades especializadas, autosuficientes, que controlan los datos, o, por ejemplo, en el mundo de la sanidad. Pero luego hay otro modelo, que es el de la externalización, el de la no profesionalización de la unidad, sino de externalización en la recogida de los datos y en el tratamiento de los mismos y la entrega del producto ya destilado, ¿eh? Sería el caso de ámbitos de direcciones más políticas, no especializadas, que requieren los datos y en este caso pues se externaliza, llega el producto y a partir de aquí se analiza el producto destilado para dar la consiguiente respuesta. A la pregunta sobre el papel de la universidad o de los estudiantes o de los profesionales que vayan saliendo de la universidad, si tienen papel, claramente sí. Claramente sí. Como he dicho, por un lado, Big Data es muy nuevo. Las administraciones públicas, sobre todo de gran tamaño, no se han adaptado. Están adaptando la organización al Big Data y, como hablaba, tanto en el modelo autosuficiente de algunas unidades como en el modelo de externalización, el papel de expertos en Big Data es clarísimo, en aumento y con mucho espacio. Elena. Tú estás dentro de la universidad. Sí, bueno, yo hablo desde la parte de la universidad. O sea, yo creo que hay dos vertientes. Una es la docencia y otra es la investigación. Desde la docencia, desde la Pompeu Fabra, pues tenemos, sí que hemos empezado ya hace un par de años con el máster de ICT Strategic Management, que es un máster que combina ingeniería con gestión y que, en el cual todos estos temas de alguna forma se tratan. Hay un máster también de management con especialización en Business Analytics en la Barcelona School of Management, que también algún tema de este trata. Y en breve pues iniciaremos el grado en Ingeniería Matemática de Ciencias de los Datos, que será, digamos, la base para formar a personas que quieran trabajar en este tema. Con respecto a la investigación, yo diría una palabra. Para hacer investigación en esa área se necesita multidisciplinaridad. No se puede trabajar solo de una visión, tenemos que trabajar con muchos diferentes investigadores, con empresas, con instituciones públicas, que tienen que trabajar realmente un trabajo muy colaborativo, desde la tecnología a la gestión, a la parte de temas legales, porque hay bastantes temas legales aquí en juego, temas de política. Entonces, la multidisciplinaridad es realmente el foco en la investigación y que estamos trabajando en esta universidad. Colaboramos tanto del Business Analytics Research Group con diferentes grupos de tecnología, Network Technology and Strategic Research Group de Miquel Oliver, el Cognitive Media Technology Research de Xavier Binefa y trabajamos de forma muy, muy multidisciplinar, que es, yo creo que es la forma de poder aportar valor a lo que es Big Data. Bien, muchísimas gracias. Hola. Bueno, a ver, nosotros en el consorcio no tenemos tampoco ningún Big Data Manager ni ninguna figura de este estilo, sin embargo, la mayoría de los proyectos o las líneas que, digamos, que más intentamos tocar o entrar en este tema, digamos, las están bajo mi ámbito de competencias, entonces por eso me han llamado a mí aquí, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero es una cosa bastante transversal. Más que nada, con respecto a la formación, yo también coincido totalmente con Elena. Coincido en que la base han de ser equipos multidisciplinares, ¿de acuerdo? Tenemos nosotros un ejemplo con nuestra área de cálculo, por ejemplo, con el HPC, que no sería exactamente lo mismo, pero sería un poco similar. Nosotros allí, ¿qué tenemos? Tenemos físicos, tenemos químicos, tenemos industriales. Que lo que intentan hacer es poner en contexto o traducir lo que quieren los científicos a lo que después los ingenieros acaban implementando, ¿de acuerdo? Hacer un poco este papel de traductores, y son equipos de diferentes tecnologías. En el Big Data, yo creo que va a ser un poco lo mismo, es imposible especializarse en todo y lo que necesitamos es equipos híbridos. Sin embargo, lo que sí que es importante son estos complementos que están saliendo, ¿de acuerdo? Ya tenemos a dos personas que nos hemos formado pues en los posgrados estos que están saliendo ahora de temas de Big Data.
Un ejemplo también muy importante que puede complementar la formación de estos equipos multidisciplinares es un poco lo que hemos visto esta mañana, ¿de acuerdo? Los MOOCs. Existen MOOCs muy buenos que tratan este tipo de temas, ¿de acuerdo? Y que todos más o menos pues, en los equipos estamos llegando a cursar, ¿de acuerdo? Sería también una cosa, intentar relacionar esto con lo de la mañana, creo que también estaría, es positivo. Muy bien. ¿Y desde el Ayuntamiento de Sant Cugat? Bueno, desde el Ayuntamiento, un ayuntamiento que está sometido a la actividad de proximidad con el ciudadano y un ayuntamiento mediano, desviar un recurso para decirle, mira, ahora te dedicas a Big Data, pues es complicado. Entonces no hay un Chief Big Data Manager. Quien toma este papel es nuestra gerente, que es el máximo órgano directivo y no reporta a nadie porque es la jefa. Que en formación coincide que es matemática, cosa que es un atributo que en el terreno del Big Data creo que es un valor añadido muy, muy importante. Por otra parte, con que nos viene de nuevo, lo que hemos buscado también es asesoramiento externo que nos explique un poco de qué va esto del Big Data, qué potencialidades tiene, etc. Y en ese sentido hemos contado con una empresa que creemos que es puntera en el mercado, empresa que no quería decir el nombre, pero sí que quería decir que la ha adquirido recientemente Telefónica y Julián antes ha dicho el nombre, que es Synergy Partners. Entonces, esta empresa realmente nos está aportando un punto de vista sobre todo del potencial que tenemos en Big Data. Y en cuanto a la recogida de datos, para hablar solo de un tipo de datos que son los sensores, tenemos sensores de nivel de ruido, calidad de aire, meteorológicos, etc. El problema que nos encontramos es un problema muy, muy práctico, tecnológico, y es que la mayoría de sensores son sistemas propietarios desde el punto de vista tecnológico. Juntar todos estos datos, normalizarlos y ofrecerlos en una misma plataforma, pues no es una tarea nada evidente en este sentido. Muy bien, y un poco ya planteando la cosa desde ahora hacia el futuro, digamos, ¿qué proyectos pensáis que se pueden afrontar de aquí al futuro, por una parte, y también qué riesgos? Es decir, porque aquí estamos hablando del Big Data como si fuera una cosa inocua, pero realmente tiene sus riesgos, ¿no? Desde el punto de vista ya incluso de protección de la privacidad, por un lado. Está muy bien el tema de la transparencia, está muy bien porque es una cosa que las administraciones van tendiendo a eso de la transparencia, pero esta transparencia a veces puede herir un poco la privacidad de las propias personas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis esto desde el punto de vista ya de planteamiento de futuro? Y si podéis vaticinar un poco qué tipo de proyectos se van a presentar de aquí adelante para el futuro, digamos, del Big Data, ¿no? En cierta manera, vemos que en cierta manera que es un tema que es a todo el mundo, por lo menos los estudiantes tienen un nicho de mercado importante para los propios estudiantes, pero de cara al futuro, ¿cómo lo planteáis todo esto? Muy bien. A ver, de entrada, reiterar el interés de la opinión ciudadana como Big Data. Big Data es una gran herramienta de conocimiento de la opinión ciudadana, en sentido no solo de gestión, sino político. Como tal lo hemos de tratar, como canal de participación ciudadana que es, por lo tanto, poniendo los medios para escuchar, interiorizándolo y dando respuesta a esta expresión ciudadana. En otro ámbito sería Big Data como mejora de gestión en todas las vertientes de la administración. Estaríamos en un terreno muy relacionado con la innovación. Antes se ha puesto algún ejemplo, uno muy, muy claro, por ejemplo, que se encontró la administración pública es hace pocos años pues, la instalación de una cosa muy normalizada hoy, como es los paneles en las marquesinas de los autobuses que te avisan del tiempo de llegada del siguiente autobús. Esto que es una evidencia y hoy es muy claro y nadie lo cuestiona, se tardó alrededor de año y medio, dos años en convencer a la parte política de la necesidad de esto, ¿no? Al día siguiente todo el mundo estaba contentísimo, el ciudadano, la parte política, el conductor, pero costó todo esto. Enseñaremos nuestras vergüenzas, ¿no? La resistencia al cambio, ¿no? Una vez esto se puso en marcha, aparte de la satisfacción ciudadana por la información recibida, mejoró muchísimo la gestión de los autobuses, precisamente porque se visualizaba, era transparente, los errores, ¿eh? Como esto, habría muchísimos más ejemplos de mejora de la gestión, donde hay muchísimo, muchísimo recorrido. Como riesgos, un poco lo he comentado antes y desde el punto de vista de la administración que represento, ¿no? La complejidad
y tamaño del Big Data con la complejidad y tamaño de una gran administración pública. ¿Cómo encajan ambos? ¿Cómo se organiza? ¿Se coordina? ¿No se coordina? La transversalidad. Yo creo que ahí hay uno de los grandes riesgos, ¿no? En la propia organización de dos gigantes que coinciden, ¿no? El Big Data por una parte y una gran administración pública por otra. Proyectos de futuro, ligando un poco, como comentaba, con la primera pregunta, ¿no? Insisto en la escucha activa de redes sociales o otras variantes de captar la opinión pública que se expresa a través del Big Data, traducido a cuáles son los temas que preocupan a la gente, de los que habla la gente, y un terreno donde hay mucho recorrido todavía es en el sentimiento. Se habla en positivo, se habla en negativo, se habla en neutro, qué propuestas destilar. Todo esto es un terreno que se ha empezado, que ya hay empresas, que ya hay startups, que hay expertos, pero hay mucho terreno todavía a recorrer. Otro sería el Open Data, antes no lo he mencionado en la primera pregunta, pero evidentemente tenemos nuestro portal de Open Data con más de cerca de 10.000 diferentes datos. Y en Open Data también ha de haber una evolución. De momento las administraciones nos limitamos a poner esos datos a disposición de los ciudadanos, que son efectivamente los que luego los aprovechan en un sentido económico, en un sentido universitario o en el sentido que sea, pero en Open Data todavía podemos crear y avanzar mucho más. Otro tema que trabajamos y en el cual hay recorrido son los dashboards, ¿no? O sea, el traslado de multiplicidad de datos a unos datos concretos, a unos indicadores concretos de funcionamiento de algunos aspectos clave de la administración o de proyectos concretos. De manera que el responsable político que ha de tomar ciertas decisiones con un simple vistazo a un dashboard, en este caso, tenga trasladados toda la multiplicidad de datos a cuatro indicadores que le dicen por dónde ha de ir, ¿no? Sería otro terreno que ya tenemos, que estamos trabajando, pero en el cual podemos evolucionar mucho. Una brevísima mención a la transparencia. La única obstáculo o contradicción que puede haber es legal, ¿no? Por ejemplo, ley de protección de datos, pero poco tiene a ver la ley de protección de datos con la transparencia. La transparencia tiene que ver no tanto con una disposición legislativa, que ahora sí estamos ahí porque hay que cumplir la ley de transparencia el 1 de enero, como una política concreta en respuesta a la demanda de los ciudadanos de más apertura, de entender qué pasa, de que se explique qué se hace allí dentro, que se explique y se entienda qué pasa y dónde va y cómo fluye el dinero de los propios ciudadanos. Eso es transparencia, ¿no? Yo creo que las muros, barreras o dificultades que haya legales con ley de protección de datos, etcétera, son secundarias y en cualquier caso se han de ir superando. Muy bien, muchas gracias, Elena. Bueno, nosotros con respecto a investigación, pues todo lo que queráis. Hay muchísimo por hacer. Hasta ahora, pues todos los métodos de prescriptive analytics se centraron en datos estructurados, datos muy organizados, pequeños, una velocidad muy baja. Pues tenemos que incrementar esto, ampliarlo a problemas muy complejos, muy grandes, con volúmenes de datos muy grandes, y que la respuesta tiene que ser inmediata y con datos no estructurados. Pues aquí habrá mucho proyecto de investigación para poder hacer esto y poder aplicarlo al mundo real, no quedar solo una teoría, para poder pasar, que también es una necesidad hoy en día de que ese traspaso sea rápido, ¿no? No tarde 10 años a aplicar algo que se ha desarrollado en la universidad. Y ese contacto empresa, organismos públicos, universidad, importantísimo en proyectos de investigación. ¿Tenemos de riesgos? Pues yo pienso que mejorará, pero actualmente es la formación de las personas. Así me cuesta a mí encontrar personas con una formación capaz de poder desarrollar estos proyectos, que yo creo que la Pompeu Fabra está trabajando mucho en esto, ¿no? Otro es el efecto moda, ¿no? El otro día me decía un alumno, no, yo trabajo en Big Data, tengo un Excel muy grande. Y yo le decía, bueno, es que si tienes un Excel, yo no creo que eso sea Big Data, ¿no? Como es lógico, todos entendemos. Pero este efecto esto de moda, de que una empresa que también me decía, no, yo quiero poner todo en un cloud computing, pero los datos no salen de la empresa. Yo dije, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, también tenemos que hacer un labor de formación, de que esto no es una moda, no creo que sea una moda, pero que realmente que hay mucho valor y mucha investigación por hacer aquí y evitar estos riesgos de que todos hacemos Big Data, ¿no? Que no es verdad. Y no siempre necesitamos Big Data. A veces, con Small Data, podemos hacer mucho más de lo que hacemos hoy en día. Es también
con pocos datos, y puedo, no voy a extenderme con varios ejemplos, con small data podemos hacer muchísimo más a nivel de prescriptive analytics y mejorar. No, no siempre tenemos necesidad de invertir grandes sumas de dinero en conseguir big data, que a lo mejor con small ya lo conseguimos todo. Muchas gracias. Ricardo. Bueno, a ver, oportunidades muchas, han hablado mucho y no me centraría más aquí, vamos un poco más a los retos. Los retos, sobre todo nosotros desde el consorcio, es intentar canalizar y dar soporte a toda esta demanda agregada que pueda haber en las universidades, ¿de acuerdo? Este sería un poco nuestro principal reto, que no se hagan duplicidades e intentar aunar esfuerzos para uno de los riesgos que también vemos nosotros, que también son temas de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Aquí al final Big Data también son grandes infraestructuras que gestionar, y esto al final es dinero, y estamos en una mesa de sector público, que cuanto mejor gestionado esté, mejor. Entonces, nosotros estamos muy interesados en esto, en sobre todo nuestro gran reto es canalizar toda esta posible demanda que pueda haber en las universidades para intentar agrupar todo aquello que podamos. ¿De acuerdo? Nuestra misión como consorcio es más que nada, sobre todo, ir a las commodities. Las universidades entre ellas compiten ahora, por ejemplo, en lo que sería información, ¿de acuerdo? Están saliendo grados y posgrados y de todo información de Big Data entre diferentes universidades aquí catalanas. En ello que compitan, ya está bien, ¿de acuerdo? Luego en lo que serían según qué commodities o según qué infraestructura o según qué cosa que se podría hacer de manera agregada, aquí llevamos no a la parte académica sino a la parte de investigación. Aquí es donde ya cooperan todas ellas. De acuerdo, aquí es donde ya podemos encontrar caminos conjuntos. Ahí es un poco el reto donde nosotros queremos estar. También quería comentar alguna cosa sobre el open data, sobre abrir datos, que a veces no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Y aquí también existen muchos riesgos en según qué proyectos. O sea, la idea, por ejemplo, que el compañero del ayuntamiento ha dicho de abrir los datos porque seguramente otros de fuera harán muchas más cosas, coincido totalmente con ello. Lo que también depende de qué tipo de datos. Según qué tipo de datos o Big Data, por ejemplo, lo de los satélites, se ha comprobado con algunos proyectos, Copernicus o algunos otros de ciencias de la Tierra, que muchas veces dar toda la información en bruto no aporta nada, porque tampoco no pueden llegar a extraer informaciones. Y existe mucha investigación en hacer microservicios de cómo gestionar y cómo poner en Open Data toda esta información hacia los usuarios, que también es importante, ¿de acuerdo? Esto también lo tenemos que gestionar, y también es uno de los retos o de las cosas que tenemos encima de la mesa. Y bueno, ya sería esto. Bien. Nosotros vemos retos a la hora de afrontar proyectos Big Data en el terreno técnico, no tecnológico, ¿no? Sino técnico y ético. En el técnico, pues tenemos un océano de datos en formatos crudos, etcétera, y a ver quién es el guapo que encuentra el cruce adecuado que nos revela un indicador que ilustra cualquier comportamiento. O cómo se descubre una tendencia en base a este océano. Es lo que hacen ahora lo que se llaman los data analysts, ¿no? No tenemos esta figura, ni formada, ni la tenemos, ni nada. O sea, una cosa es disponer de los datos y luego qué hacemos con ellos y dar un servicio, consecuentemente. En cuanto al problema ético, nosotros pensamos, por ejemplo, en hacer una app para los móviles, porque el móvil, antes bueno, lo hemos visto, es una fuente de información inmensa. Nos puede aportar movilidad, mapas de cobertura, sensores, etc. Aquí hay dos problemas. ¿Cómo colocamos esta app al ciudadano? ¿Vale? Porque es una app que pululará por el móvil, se le cepillará la batería, le estará espiando. O sea, ¿qué le ofrecemos cómo le vendemos esta app? Y luego, ¿cómo conseguimos que no lo intimide? Yo no sé si conocéis, yo lo descubrí hace no muchas semanas. Yo tengo una cuenta en Google, que es la que tengo activa en mi teléfono, y leí una noticia de que Google guarda traza de todos los sitios donde has estado. No sitios web, sitios geográficos. Y bueno, me metí en mi cuenta y ver un mapa con todos los puntos donde he estado yo día a día, sin decírselo a Google. Y además te metes un día y te dices, sales de tu casa que has estado 11 horas y 2 minutos, te vas al trabajo a esta dirección que has tardado 36 minutos, cenaste en este restaurante, confirmas, te voy a confirmar, pero me dice el nombre del restaurante. Este comportamiento, que está activo por defecto en las cláusulas de Google, las cláusulas es aquello que sale al lado del botón siguiente, que vamos dando, pues si no lo conocéis y habéis dado siguiente, lo tenemos todos activado. A mí me intimidó, o sea, ver ese mapa de mi actividad exacta, dónde estuve hora a hora y cada día durante 6 o 7 años,
pues esto realmente a mí me intimidó, fue una cosa. Entonces, creo que sí, que tenemos que obtener el máximo de información de los datos, pero sin llegar a invadir. La conclusión es que si vamos a algún sitio inconfesable, apagar el móvil, porque guarda el dato. Muy bien. No sé si queréis añadir alguna cosa los ponentes, si no pasaríamos a las preguntas. ¿No? A ver, ¿alguna pregunta que tengáis aquí? Xavier. Felicitar a la mesa porque yo creo que habéis dado un nivel adecuado y muy interesante al tópico que nos ocupa. Me gustaría decir solo dos cosas. Una, de que desde el departamento de la universidad hemos visto esta necesidad que nos viene encima sobre toda la utilización múltiple, compleja del Big Data y hemos decidido que el año que viene empezará un nuevo grado que se llama Ingeniería Matemática en Data Science, en Ciencia de Datos, porque creo que es un tipo de ocupación nueva en el que se mezcla tanto el manejo de estos datos heterogéneos como las herramientas matemáticas para poder extraer información de ellos, ¿no? Entonces, creo de que con esto dejamos o ponemos en primer lugar de que la universidad es muy atenta a estas necesidades que vosotros habéis planteado con claridad y nos apuntamos al futuro, porque este futuro es ni más ni menos que la creación de la economía del conocimiento, es decir, las nuevas necesidades que se van a poder resolver gracias a la cantidad de la información, la cantidad y la calidad de la información que se pueda ofrecer básicamente por instituciones públicas. Quizás un punto que me ha faltado es el tema de la privacidad, porque creo que, como tú has muy bien señalado, es un tema que intimida si uno puede ver reflejado su comportamiento en los datos. Y esto debería evitarse porque si no, no tendremos Big Data. En segundo lugar, ya más orientado a la información pública, me gustaría destacar el papel de la administración Obama, que ha nombrado a una persona muy conocida como es Dejota Patil como Chief Data Scientist de la Casa Blanca, con la obligación de poner todos los datos de la administración a nivel público, leíble por ordenador y con un primer nivel de información y de organización a fin de que permita generar esto. Es para mí una satisfacción ver que ayuntamientos como el que del que nos hablas y también a administración pública, pues os estáis apuntando a esto, que allí está iniciado o encabezado por el presidente de Estados Unidos. Aquí nos hemos de conformar en el país en el que hablamos de transparencia. Hablamos de una cosa que es todavía a un nivel infinitamente menor de consecuencias. Solo esto, estos dos comentarios y mi pregunta genérica sería: ¿veríais posible de que en las administraciones que estáis tener una figura parecida a esta de data scientist o data, pero como a un nivel poderoso dentro de la organización? Nada más, gracias. Yo, ante la aparición de nuevos tendencias, fenómenos, leyes, etc., abro debates en algunas plataformas sobre si hace falta adaptar la organización a estas novedades o deben irlas impregnando poco a poco. Por ejemplo, transparencia. No tenemos un jefe de transparencia en el ayuntamiento. Y es una cosa que debe impregnar desde el inicio del proceso en toda la organización. Entonces, lo que no podemos hacer es, ante cada nueva adquisición, desviar un recurso, porque es que la presión ciudadana es mucha en un ayuntamiento. Suena excusa, pero es que cuesta. La actividad es frenética. Y intentamos hacerlo ahora desde un punto de vista quizás demasiado voluntarioso. Habría que formalizarlo de alguna forma, no sé cuál, pero ahora eso es una cuestión de voluntades, al menos en este caso. Sí, yo algunas reflexiones sobre la orientación universitaria, pues felicidades porque va por ahí y el espacio es evidente y además, como decía, excepto algunas unidades especializadas en la administración, no tenemos ni capacidad, ni tiempo, ni creo que sea la prioridad de analizar nosotros los datos
para tratarlos, ¿no? Esto de ser más función vuestra. Sobre Obama, transparencia, data scientist. A ver, sobre transparencia, negar la mayor, al menos en el caso del gobierno de la Generalitat. Es verdad que el presidente Mas ha puesto mucho énfasis en la parte de transparencia, que ha habido las dos leyes de transparencia, la del Estado español y la catalana, que esto lo ha convertido en mucho más mediático y que a nivel de comprensión popular o incluso periodística, para luego trasladar, lo de transparencia se entiende mejor y es lo que más ha cuajado y más se ha trasladado. Pero negar la mayor de que la política sea solo transparencia. Mi responsabilidad, sin ir más lejos, es gobierno abierto. Yo soy director de gobierno abierto y la Generalitat enfoca su función, su proyecto, su finalidad política en la extensión del gobierno abierto, tanto en el propio gobierno catalán como en todas las administraciones públicas, ayuntamientos, a los que damos apoyo en ese sentido. Entendemos gobierno abierto como la unión en una sola estrategia política de las políticas de transparencia, de participación ciudadana y de datos abiertos, de una manera transversal a todo el gobierno. Al final, eso es un cambio en la manera de hacer política, en la manera de gobernar y en la manera de relacionar administración con ciudadanos. Sobre el data scientist, a ver, hombre, Obama y la administración norteamericana, sobre todo con Obama, ha sido pionera, lo fue con el gobierno abierto, lo es con todo este tipo de tendencias. Luego su aplicación también deja un poco que desear, también podríamos encontrar críticas, pero sí, nuevamente todos hemos ido detrás del gobierno abierto como una buena solución y lo que comentabas es un sí o sí, ¿no? Acabaremos allí. Habrá una figura de un data scientist, de un director general, de un no sé qué, un secretario, no sé exactamente qué nivel, data scientist clarísimamente. Yo creo que es una cosa inevitable en sentido positivo. ¿Queréis añadir alguna cosa vosotros? Bueno, yo solo quería añadir una pequeña cosa, es que, digamos, esto de tener un jefe de datos, etcétera, sería como lo que se ha hecho con Obama y tal, son aplicaciones, digamos, up-bottom, es decir, se pone la figura y a partir de aquí se hacen las políticas. Actualmente no estamos en este grado, en lo que serían las universidades catalanas, pero sí que existen muchos grupos de trabajo donde ya se están coordinando las propias universidades y se están haciendo más trabajo de bottom-up, de abajo hacia arriba, de alguna manera. Que al final esto son políticas que son bastante más lentas, o menos efectivas o menos vistosas, de alguna manera, pero quizás son más lentas, pero son más efectivas. Es decir, pueden llegar más lejos porque implican a mucha más gente. Quizá al final de este bottom-up, al final llegues al app y entonces ya se podría gestionar todo de manera más coordinada todo este mundo, pero es complejo, es muy grande, hay muchas instituciones implicadas y si no se hace un poco más política de bottom up es complicado llegar arriba y empezar a ordenarlo todo, ¿de acuerdo? Si se van ordenando ya, se van encajando ya las piezas en función muchas veces de las necesidades, es más fácil luego llegar arriba y acabarlo de ordenar todo, ¿de acuerdo? Estamos muy lejos aún, yo creo que estamos empezando en todo esto. Bueno, desde la universidad creo que sí, había que haber alguien con un cargo importante que entendiese esos proyectos y que pudiese dar un gran impulso al data science. Hay un trabajo muy grande en la gestión de entender los datos, trabajar los datos y conseguir ir más allá de que, por ejemplo, las encuestas a los profesores que quedan por ahí y no sirven de nada. Lamento decirlo públicamente, pero es así. Entonces habrá que trabajar mucho los datos, ¿no? Datos, conseguir datos de calidad y después extraer valor de esos datos. Eso es fundamental, ¿no? Más que poner un data scientist desde un punto de vista de management, yo creo que es que los altos cargos sean sensibles a este tema. Que no sea solo un tema de decir, bueno, voy a decir que hago un proyecto de data, big data porque está de moda, ¿no? Realmente entender el valor de ese de esa área. Yo voy a dar un ejemplo que está relacionado, pero no tiene nada que ver con data science, que es la logística. Durante años la logística ha sido la área pobre de las empresas, de muchas empresas, y nadie quería ser director de logística, ¿no? Lo fashion era ser, lo sexy era ser director de marketing o financiero. Y hay empresas como Amazon, como Inditex, como Dell, que han entendido la gran importancia que tiene la logística estratégicamente. Entonces, ahí pasa por entender la estrategia del Big Data. Más que tener un data scientist senior, no, que todo el mundo entienda
la importancia de esto. Yo voy a citar la vicepresidenta de Inditex de logística, que una vez en un foro con más de 5.000 personas, que la invitaron y empezó a decir, no, mi trabajo en logística es muy fácil. Claro, nos miramos todos unos a los otros y decir, ¿qué dice esta señora, no? Y decía, no, es fácil porque yo solo tengo que dedicarme a hacer mi trabajo. No tengo que pasar los días convenciendo a mis compañeros vicepresidentes la importancia de la logística. Y aquí es, yo creo, donde sería la Big Data. Big Data es que no tengo que pasar, que no sea una moda que sube, baja y después vendrá otra cosa, pero que la gente entienda el valor que podemos extraer de los datos. Y eso pasa por realmente los cargos directivos de cualquier institución pública, privada, entiendan lo que pueden conseguir. Y eso fue lo que Obama ha hecho. Fue entender cómo podía, y hay muchos estudios de estos, de cómo él ha ganado las elecciones por poner los recursos en los estados, en los barrios adecuados. Un barrio que estaba perdido, que nunca ganaría, no se preocupó en poner ahí recursos. Entonces, esa es la importancia del Big Data, entender la importancia estratégica que puede tener cualquier organización. ¿Alguna pregunta más? Yo soy una nueva estudiante del doctorado aquí de comunicación y mi pregunta iba relacionada con la última pregunta que planteaba el coordinador de la mesa. Me ha parecido que cuando os preguntaba sobre los retos o desafíos, ¿no?, vinculados al Big Data, sobre todo respondíais de cara a los retos técnicos o de desarrollo e implementación del análisis Big Data. Y cuando ha intervenido Joan Carles Batalla, ha hecho una referencia a una implicación más ética, ¿no?, que podría surgir de la relación de Big Data con la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, querría un poco saber si tenéis, bueno, cuál es la opinión del resto de ponentes de la mesa sobre esta relación más del impacto de Big Data en la ciudadanía o del trabajo con datos, especialmente datos sociales, en la ciudadanía. Es todo, gracias. Bueno, nosotros siempre trabajamos con datos anónimos, o sea, no en ningún caso intentamos cumplir todos los temas legales de no trabajar con datos ni personales, ni los necesito. Honestamente, no los necesito para el trabajo de investigación. El impacto... Hay muchos impactos. Una vez que, por ejemplo, digo, el impacto de optimizar el transporte, descargas y descargas que he dicho yo, puede ser un impacto para la vida de las personas, ¿no? Es decir, pones dos camiones que me pasa a mí descargando a las 9 de la mañana cuando los niños entran en la escuela, pues esto crea un caos brutal, más polución, más... Entonces, yo creo que hay bastantes trabajos en que el impacto de las personas... Primero, hemos hecho uno en términos de salud, de recoger las muestras de sangre, un roteo de recoger las muestras de sangre. ¿Qué pasaba? Que ellos tenían unas rutas, bueno, históricas, y las muestras de sangre llegaban en malas condiciones al laboratorio y tenían que volver a pedirte, es un ejemplo pequeño, volver a pedirte que des la muestra de sangre. Con la implementación de una optimización de Prescriptive Analytics se reducirá a un mínimo. Entonces, yo creo que el impacto de muchas veces... Solo mejorar el uso de los recursos. No tenemos necesidad de comprar más recursos. Yo este año he estado en Australia, tenía un compañero mío que trabajó en un proyecto muy grande, también sobre transporte, que es un área que trabajamos mucho, y él llegaba a la conclusión que no había que hacer más infraestructuras. Solo reorganizando todo, mejoraba los costes para las empresas, mejoraba las emisiones de CO2 y no había que construir más, nada más, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Cuando el gobierno, que era el que financiaba este proyecto, dijo, no, esto no va a salir, hacerlo de nuevo porque tenéis que justificar que haya más construcción. Muchas de las cosas que hacemos es con reorganizando todo, conseguimos un valor no solo de costes, pero para las personas. En los hospitales, lo que está trabajando en healthcare, es enorme el beneficio que tenemos de, por ejemplo, uno que estamos trabajando con enfermeras en... ATS en Italia, donde realmente conseguimos doblar el número de pacientes que se atienden cada día solo por reorganizar todo el scheduling de los ATS. Y eso tiene un impacto en las personas. No es un impacto tal vez tan mediático
como puede ser el de esto que te digo, de sustituir el disco por el app, es como más catchy, más sexy, más... Son impactos en los procesos, no impactos en los productos. Y nuestra sociedad está muy enfocada a productos. No, sale un producto nuevo, nuevo iPhone, wow. Pero sale un sistema nuevo de organizar un hospital y esto no sale en los medios. Y eso posiblemente a las personas tiene un impacto mucho mayor. Sí, a ver, yo creo que habría un doble, tal como tú lo planteas, habría un doble impacto, ¿no? Uno es el Big Data sobre la administración pública en este sentido, que no deja de ser lo que los ciudadanos hacen, se mueven, opinan, compran sobre la administración ciudadana. Y luego tú hablabas del impacto, lo decías al revés, ¿no? De la administración sobre el Big Data, sobre el ciudadano, o del Big Data sobre el ciudadano. Yo creo que es un proceso cíclico, ¿no? Que si se cumplen los tres, digamos, procesos de la participación ciudadana, es cuando se produce un impacto bidireccional en ambas partes. Me explico. La participación ciudadana tiene tres procesos básicos y estamos en lo mismo, ahora respondo de la misma manera. Uno es poner los canales necesarios para escuchar lo que los ciudadanos dicen. Otro es interiorizar esa información como gobierno. Y el tercero es responder. Si uno de estos se incumple, no estamos ante un proceso real de participación ciudadana. Un poco respondería lo mismo. Si uno de estos tres procesos no se cumple, no hay impacto de Big Data o en la administración o en los ciudadanos. Por lo tanto, tan importante es recoger todo el proceso de recogida y destilado de datos como el proceso de interiorizar esos datos, qué te están diciendo y reaccionar como administración, hacer una política concreta orientada por esos datos, cómo dar respuesta a los ciudadanos implementando esa política o respondiendo a esas inquietudes que trasladan a través del Big Data. Bien, sí. Un pequeño ejemplo de sobre impacto, en este caso yo creo que negativo, y en un exceso de celo de ser transparentes y que cometemos errores. Hay un ayuntamiento, que no es el mío, que publica de forma abierta para todo el mundo los importes del impuesto de bienes inmuebles del IBI y lo publica dirección a dirección. Bueno, estos son precios públicos, conocidos, etc. El problema es que junto a la dirección pone el estado de pago de este impuesto. Entonces, claro, tú sabes que tu vecino al lado es moroso, seguro que tú lo miras diferente cuando abres la puerta. Yo creo que este es un ejemplo de error, de que queremos ser transparentes, pero que excedernos de esta transparencia pues puede tener consecuencias. Esta es anecdótica, o no lo sé, pero bueno, que hay que ir con cuidado, que no hay que exagerar en ese sentido. Última respuesta. Sí, sí. No muy rápido, pero un par de ejemplos también de esta dualidad que comentabas así ética. A ver, con muchos datos, por ejemplo, datos de estos biomédicos, de los wearables que todos llevamos, realmente el impacto puede ser muy grande, porque podéis llegar a predecir enfermedades, a predecir riesgos, etcétera, pero hay que ir con mucho cuidado de cómo se anonimizan todo este tipo de datos. Hay otro tipo, el CRG, por ejemplo, aquí en Barcelona, el Centro de Regulación Genómica, lo que hace es tratar con datos de ADN. Claro, estos datos realmente anonimizables no son, es decir, con la secuencia de ADN al final es más que tu DNI, es decir, ahí lo tienes todo. Agregar todos esos datos y a quién le das acceso para que hagan investigación sobre eso son temas que son bastante complicados y ahí está esa dualidad ética. Con muchos datos podemos hacer muchas cosas. Ahora, también da mucho miedo y ahí es lo que no tengo respuesta. Pero un par de ejemplos. Muy bien. Yo quizá para acabar solamente decir tres cositas que pienso que podríamos sacar como resumen. La primera cosa es que todavía estamos un poco, sobre todo en organizaciones privadas, la resistencia está al cambio que nos viene de encima con el tema del Big Data. Quizá un poco con el efecto moda, es decir, la gente tiene la cosa de que esto puede ser una moda y quizá realmente no se dan cuenta de lo que nos viene encima. Es importante y sobre todo nos viene encima, digamos, a nivel tecnológico y a nivel de privacidad de datos y a nivel, lo que decías tú ahora, ¿no? Un poco en esta línea, ¿no? El segundo tema que creo que es importante también es esa necesidad de un perfil transversal que puede ser, digamos, no solamente una persona muy técnica, sino también conocer de todo el tema sociopolítico y económico de lo que queremos medir. Y un poco también en esta línea también el descubrir las correlaciones que existen entre los datos exactamente, ¿no? Es decir, esta dificultad que sabemos que hay un dato y esto corresponde a alguna cosa correspondiente, ¿no?
Y bueno, básicamente sería esto. Y lo último, evidentemente, nos queda abierto el tema de la privacidad, que es una cosa que se tiene que ir resolviendo y saber qué límites tenemos. Muchísimas gracias a los ponentes. Yo pienso que ha estado un baño de Big Data en casos concretos y ejemplos concretos que pienso que vale la pena de cara a todos los públicos, y gracias también a todos vosotros. Venga, como teóricamente esto de cerrar es... perdonad que os vaya, que lo vaya haciendo mientras vais saliendo, pero como soy lo que os separa, lo que se suele decir, lo que os separa de la comida, es la parte más desagradable de la jornada. Entonces, solamente tres cosas, ¿vale? La primera, me ha pedido Miquel que os recuerde que esta tarde a las 4, la jornada sigue con talleres de cómo introducir contenidos en Miriada. Segundo tema, en mi casa, cuando intentamos explicar lo del Big Data, Open Data, o hola, ¿qué tal? O Small Data, a mí me lo explican diciendo que estamos en la época del petróleo. Hemos descubierto el petróleo, lo que todavía no sabemos qué hacer con él. Quien descubra el plástico, la gasolina, todos estos derivados del petróleo, será quien realmente se forre. Entonces tenemos muchísimas oportunidades, porque en este caso el petróleo no lo tienen los árabes o otros países, sino que lo tenemos nosotros también. Entonces se trata de que descubramos el plástico y la gasolina. Y el tercer tema, y ahora como soy el último, me permito hacer una crítica al sitio donde estamos ahora, a las universidades, porque como nadie me va a poder contestar, pues lo puedo hacer. Elena, y perdona que utilice tus palabras, porque lo has dicho tú, pero seguro que es lo que piensan muchos más. La universidad debe plantearse un gran reto. Has dicho que la universidad hace docencia, investigación. Seguro que la docencia, todos tenemos claro lo que hace. Seguro que la investigación, todos lo tenemos claro, porque se valora mucho la investigación que hacen los profesores, y además se les potencia mucho investigación. Y hay una cosa que nos olvidamos todos, que también es una cosa que tiene que hacer la universidad, que es la transferencia de ese conocimiento. Es la gran deuda que tenéis todos vosotros con los que estamos fuera peleándonos en el mercado. O hacéis transferencia, y vosotros sois los que tenéis que hacer esa transferencia de todo lo que sabéis al mercado, o lo siento mucho, pero tenéis un futuro negro. Porque no olvidemos que estas jornadas se hacen para que haya transferencia, y hoy hemos estado haciendo transferencia. Es la misma crítica que le hago yo a Nuria, la cual admiro muchísimo, pero ella hace investigación, y el reto que tiene Nuria es cómo convertir esa investigación en transferencia, en algo que después nos sirva a todos nosotros. Entonces, lo siento mucho, pero el gran reto que tenéis es olvidaros un poco más de la docencia, lo siento, olvidaros un poco más de la investigación, lo siento, y dedicaros un poquito más a la transferencia, porque todos lo necesitamos y solamente vosotros lo podéis hacer. Y oye, muchísimas gracias por estas jornadas, y recordaros que estas de las 4 siguen, ¿vale? Venga, gracias.